Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí en un horario más o menos inusual, pero creo que es relevante nuevamente tratar el tema que vamos a ver el día de hoy, porque más aún es a pedido de alguien del público, ¿ya? ¿Que de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de venta masiva de productos importados, a pesar de que da la salvedad de que el modelo es aplicable para cualquier venta de productos físicos, ¿ya? Para un fabricante nacional también le va a servir, para una persona que hace reventa también probablemente le va a servir, porque es el mecanismo que ocupan prácticamente todas las empresas que venden de manera masiva, ¿bien? Y esto surge porque Alexis nos manda un mensaje que dice: sería genial que enseñes a vender las 10.000 unidades en 45 días. ¿A qué se refiere? Al video que subí el sábado anterior, digamos, que tiene que ver con el financiamiento de las importaciones. Y eso sin tener aún los productos en mano, que tiene que ver con el mismo video. Siempre que los emprendimientos, siempre en los emprendimientos el cuello de botella es la venta. He visto que tu material, he visto todo tu material y encontré pocos videos relacionados con venta de productos. Al terminar el video habla de técnica de ventas. Ese material necesita el emprendedor, más de eso. Espero se entienda y se tome bien. Soy Alexis B. No hay ningún motivo para que se tome mal, ya, para nada. De hecho, eso es mejor. Es lo que yo les pido a la gran mayoría después de cada video, que dejen sus comentarios, salgan temáticas que podamos hablar en conjunto. La única discrepancia, eso sí, es que yo creo que el cuello de botella no es el tema de la venta propiamente tal, sino que el cuello de botella de un emprendimiento es precisamente el emprendedor, ¿ya? Porque es el emprendedor el que tiene que hacerse responsable de desarrollar esas 8 habilidades que también están en un video publicado anteriormente para poder llevar con éxito un emprendimiento adelante. No, las ventas son solamente una parte de eso, que tiene que ver mucho con cómo se desarrolla el mismo emprendedor. Para eso es el video del día de hoy. Entonces, si ya estás viendo el video aquí en Facebook, por favor, compártelo, ya a más de alguno de tus amigos le va a servir. Y si estás viendo el video ya grabado en YouTube, en la repetición, por favor, suscríbete a mi canal, ¿bien? Es lo único que te pido, es un dedito para arriba, digamos, para que yo pueda seguir subiendo videos acá y tú también te puedas encontrar con más y más material valioso como este. Bien, perfecto, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, la venta masiva de productos. Para esto, para comenzar, digamos, yo creo que es vital recordar la fórmula elemental, digamos, de la generación de ingresos, ya, de la generación de lo que, de la plata que ingresa al negocio, tiene que ver a la primera línea del estado de resultados, ya, que es el P por Q, que esto va a servir para entender a dónde vamos a ir más adelante. P por Q, ¿qué es lo que es el P por Q? Ni más ni menos que el precio, ya, por la cantidad. Multiplicando el precio por la cantidad, es obvio, digamos, que tenemos nosotros la línea de ingresos, de ventas. Entonces, ¿por qué es tan importante, digamos, vender de manera masiva? Si respondemos lo que preguntaba Alexis, digamos, que tiene que ver con lo que se propone, o la idea que se proponía en el video anterior, es porque si vas a hacer un apalancamiento, obviamente hay que recuperar la inversión rápidamente para que se dé el caso. Si no has visto ese video, te invito a revisar en la lista de los videos publicados. Uno de los más recientes es aquel. Pero más allá de eso, es que los ingresos es lo que a nosotros nos mantiene el negocio vivo. Ya los ingresos, las ventas son la sangre, o mejor dicho, el oxígeno de toda empresa. Y para poder vender mucho, esta parte de la cantidad sobre todo es una que no hay que perder de cuidado, para nada, jamás, porque tiende a el emprendedor, sobre todo, ya con tal vez porque se está en formación, se está con ganas de hacer algo, ganas de vender algo, ¿verdad? Para generar lucas, se tiende a centrar en el producto, digamos, y en cuánto lo va a vender, pero se pierde de vista, digamos, la cantidad, es decir, el consumidor, la gente a la que se va a vender, cuánto se le va a vender, cuántas veces se le va a vender a cada consumidor, ¿no? Entonces esto hay que dejarlo claro, porque aquí está prácticamente el 80% de lo que vamos a conversar en esta clase, ¿ok? P por Q, precio por cantidad. Esa es la primera fórmula, ya, en donde hay que tener principal cuidado, como lo vamos a ver con la cantidad.
Ahora, para vender masivamente, ¿qué cosas son las que tienen que darse? ¿Qué cosas, cuál es la fórmula, digamos, para que esto realmente resulte? ¿Cuáles son las cosas que no hay que perder de vista, ya, de ejecutar para que tú efectivamente puedas vender de manera masiva? A pesar de que también va a servir, es lo mismo para el detalle, digamos, ya, para vender al por menor. Pero aún así, con más relevancia en la gestión, ¿cierto? Va a tener si es que quiere vender de manera masiva. ¿Qué es lo que es esto? Primero, para vender de forma masiva, ya vamos a colocar aquí venta masiva, va a ser, por decirlo de alguna forma, la suma de los siguientes elementos. Primero, el encaje de mercado o encaje en el mercado. ¿Qué es esto? Encaje en el mercado o market fit, ya que es la denominación gringa, digamos en inglés, para esto. Que encaje un producto o un servicio en el mercado es nada más, nada menos que eso que tú estás ofreciendo sea algo que efectivamente resuelva un problema a la comunidad, resuelva una necesidad que esté presente ya. Bien, porque si quieres vender algo, por ejemplo, no sé, vas a ir a vender tal vez, no sé, cubos de hielo a Punta Arenas, a lo mejor va a ser un poco más difícil o a la Antártica. Ese tipo de cosas, digamos, no tienen mucho sentido. Se trata de vender o tener un producto que la gente ya necesite o principalmente quiera, que lo desee, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, que hacer los análisis, sea lo que sea que tú vayas a vender, que tenga encaje de mercado, ya que encaje en el mercado, que se cumpla la regla del market fit, porque aquí yo creo que está el 50% de por qué se vende un producto, ¿ya? Entonces, aquí, como está puesto en el curso de emprendimiento, tienes que tener presente que de repente uno parte con una idea y tiene que iterarla, ¿ya? Iterarla a un plan B, un plan C, incluso hasta el plan triple, 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 W, no sé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno como emprendedor tiene todo el ímpetu, el optimismo por vender algo, pero resulta que el mercado no lo quiere. Y esa es la principal razón de frustración de muchos emprendedores. Ya muchos negocios se cierran por eso, porque pensaron que iban a vender algo, o perdón, que iban a producir algo que la gente se lo iba a comprar fácil. No, no, eso hay que hacer la evaluación, hay que estudiarlo un poquito, tomarse su tiempo antes de lanzarse de manera masiva con un producto o un servicio también al mercado, ¿ok? Entonces, encaje de mercado, preocúpate que la gente, lo que tú tengas para vender, la gente realmente lo quiera que solucione algo. ¿Qué cosas va a solucionar? Por lo general, le vas a ahorrar tiempo a las personas o bien le vas a ahorrar dinero. Por lo general, van por ahí, digamos, las principales necesidades, como también puede ser un tema de, si vas a vender alimentos, digamos, un tema de supervivencia, ¿ya? O sea, tiene que ir por ahí. Si no vas a vender cosas, si vas a vender cosas que la gente no quiere, esta parte ya está fuera y todo lo demás se derrumba prácticamente. ¿Bien? ¿Qué otra cosa es importante? Aquí vamos a colocar otra P, pero lo vamos a escribir mejor. De pricing. ¿Qué es lo que es el pricing? Va a ser la estrategia de precio. Es decir, cuando tú elaboras una estrategia para poder sacar productos o servicios a la venta, también tienes que hacer el análisis de cuál va a ser el precio adecuado para poder venderlo. Ya, y aquí quiero hacer una pausa, digamos, para la primera regla que entre todos los emprendedores y que ya entre los empresarios la ocupan y de repente la ocupan de manera fea, digamos, desleal. Pero tenlo presente, ya tenlo presente. Nosotros estamos en una economía que es, digamos, principalmente de mercado competitivo, de libre mercado, ¿cierto? Donde el mercado fija los precios. Lo que hace la mayoría de la gente, digamos, igual que en el ejemplo que puse la vez anterior, la gente que no tiene recursos, la gente que no se le ocurren más cosas, que tiene problemas con la creatividad, lo primero que hace es bajar los precios. Si tiene productos o algo, se le mete la idea en la cabeza, esa idea tan manoseada de que la gente quiere comprar solamente cosas baratas. Falso, no es así, no es necesariamente así. Una regla de la microeconomía nos puede decir siempre que a menor precio, ¿cierto?, mayor va a ser la demanda. Pero resulta que la economía tiene el gran problema de que todos los postulados son en que la gente toma decisiones racionales. Que la gente toma siempre su preferencia está donde efectivamente le conviene. Pero está más que demostrado que las personas tomamos más decisiones irracionales, ¿ya? Decisiones que no obedecen a la lógica.
Entonces, bajar el precio como recurso único, digamos, es pegarse un balazo en los pies. ¿Por qué? Porque en la medida que va entrando, por ejemplo, un producto nuevo que se transforma en tendencia, digamos, y que se está vendiendo bien, se mete más gente a querer venderlo y para competir empiezan a bajar el precio, empieza a bajarlo hasta que ya ese producto no se puede vender más porque ya no es atractivo venderlo. O te obliga a tener márgenes muy pequeños porque tienes mucha competencia, donde tendrías que hacer una rotación de inventario muy rápida para poder tener una rentabilidad apropiada para el capital que tú pusiste para comprar ese producto. Es un balazo en los pies. Lo que tenemos que hacer los emprendedores, y sobre todo tú, que te felicito por estar viendo videos como este, es desarrollar la creatividad para mantener el valor agregado de nivel alto para poner ese producto en el mercado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú colocas el valor agregado a nivel alto en otros atributos que de repente no están necesariamente en el producto, como por ejemplo, si tú vas a vender el producto esto online, ya que me estoy anticipando un poco, pero si lo vas a vender online, pero tu propuesta de valor es que va a estar al cabo de 2 o 3 horas o dentro del mismo día en la casa del cliente, del consumidor, ese valor agregado implica otro precio, ¿ya? Implica que la gente va a estar dispuesta a pagar más por hacer eso, sobre todo cuando no son muchos los que pueden cumplir con la regla de entregarlo pronto, ¿bien? O bien, te puedes dar el trabajo de si un producto viene en un empaque, en un packaging que es feo, que no es muy atractivo, tú te puedes dar el tiempo de ver con un diseñador, hacer algo, pedir que te hagan un empaque distinto y ese empaque distinto, una nueva presentación, también aumenta el valor agregado hacia el cliente, por lo tanto tú lo puedes traducir en un precio mayor, ¿ok? Entonces la estrategia de pricing, digamos, de poner el precio es vital. No es la única forma de colocar un precio, bajarlo, para nada, para nada. Hay distintas formas de colocar los precios, evaluándolo con el mercado, viendo efectivamente tus costos. Si es tu estrategia vender barato, como lo es de Walmart, está bien. Si hubiese una estrategia, estaría bien, porque Walmart, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la cadena de supermercados, una de las más grandes del mundo. Es porque Sam Walton, lo que él diseñó es que. Y diseñó y se preocupó de que se ocurriera es que toda la cadena logística fuese lo más económico posible, haciéndola lo más eficiente posible, disminuyendo los costos lo que más se pueda, para dejarle al cliente final un precio más bajo. Tiene su activo un poco macabro porque también implicó en muchos casos, en muchos países, salarios bajos también para la gente que trabajaba o que trabaja en Walmart, ya, salarios tendiendo al mínimo prácticamente en todos los casos. Pero el asunto está que él mantiene su rentabilidad al mantener los costos bajos. Un emprendedor que no, bueno, parte con mucho capital, tal vez parte comprando a un precio que no es el más competitivo, o un costo, digamos, un costo por unidad, un costo por lote, que no es el más eficiente. Entonces, cuando llega una empresa más grande que tiene poder de negociación mayor, va a comprar más barato y va a poder bajar los precios y te va a dejar fuera. Sobre todo si es que empiezas tú a bajar los precios junto con todos los otros emprendedores que están vendiendo un mismo producto, ¿vale? Entonces, hay que también educarse en cómo se colocan los precios, sobre todo tratando de aportar. De inyectarle un valor agregado adicional, ya sea puede ser un producto asociado con un servicio donde tú puedas rentabilizar un poco, puede ser mezclando productos para hacer un pack de una canasta, digamos, un pack de productos, hacer una estrategia de mantener productos de repente a un precio alto por un tiempo para después hacer por muy poco tiempo liquidaciones efectivas, liquidaciones de verdad, no como las liquidaciones que tú ves en el retail, que están todo el tiempo están en liquidación, digamos lo que dice la publicidad, de repente igual te encuentras con precios que están en el suelo, pero para ocuparlo como estrategia, mantener precios altos un tiempo para después bajarlos y vender rápido. Tener stock acotados, cosa que las unidades sean menos, también hace que la percepción del público por esa escasez multiplique, a decirlo de alguna forma, el interés por el producto y haga que tú puedas colocar precios también mayores, ¿ok? Entonces, primero, encaje de mercado. Segundo, el pricing. Y si bien el tema del precio va dentro de lo que viene ahora, yo prefiero colocarlo aparte porque es vital entender el marketing, ¿ya? No puedes pensar en hacer un negocio, da lo mismo el que sea, si es que no tienes estudiado tu nicho de mercado, cuál es la gente que te compra, perfilado desde sus gustos
personales, su edad, dónde vive, cuánto gana, qué religión tiene, qué cosas ve en la tele, qué cosas no ve en la tele, en qué colegio van sus hijos, todo eso tiene que estar perfilado. Si no estás dispuesto a hacer eso o no estás dispuesto a hacer eso, te va a costar vender. Porque detrás de ese perfil de cliente también está el relato con el cual tú te vas a dirigir hacia ellos. Tú no le puedes hablar, por ejemplo, a una abuelita como le hablarías a un lolo, a un joven, a un adolescente, no puede ser. Un ejemplo sumamente burdo, pero increíblemente se va acotando al perfil de clientes por distintas líneas de productos, o distintos consumidores para distintos productos. Se va perfilando, el relato es distinto. Eso por un lado. Y también para saber dónde lo vas a vender. ¿Cómo lo vas a vender? Ese comportamiento del consumidor lo puedes solamente estudiar a través de técnicas de mercadeo. Por eso en marketing en español se dice mercadeo, suena feo. Acá en Chile casi todo lo llamamos como marketing. ¿Ya? Pero es mercadeo, es entender el mercado para poder desarrollar esa propuesta de valor que haga match entre lo que ellos quieren con lo que tú tienes para ofrecer. Marketing. Y dentro del marketing, obviamente, está también la publicidad para que ya está, pero más que en este canal, por lo menos está más que recorrido el tema de la importancia de los canales económicos, digamos que son las redes sociales, Google, el emailing, digamos que es muy económico, muy provechoso para el proveedor, para el emprendedor, ya, porque no es lo mismo colocar publicidad, por ejemplo, en televisión que hacer publicidad. Que está en televisión, hacer publicidad está lejos del bolsillo de cualquier emprendedor prácticamente, de la mayoría. Pero sí las redes sociales son una forma de poder hacerlo, con dedicación a todo lo demás, eso se puede resolver muy barato, técnicas de marketing. Y el último punto, que es el que vamos a desarrollar más, porque eso tiene que ver con cómo se vende de manera masiva, tiene que ver con los canales de distribución. Canales de distribución. Este es el cuarto punto para mi gusto, digamos, vital punto clave para vender cualquier producto, pero sobre todo también si quieres vender de manera masiva, porque los canales de distribución son los que te van a acercar aquí, al Q, ¿ya? A través del marketing, por ejemplo, y el pricing, el marketing, el precio, esto te llevan al precio, ¿ya? Con el encaje de mercado, si algo la gente necesita mucho, digamos, tú puedes cobrar caro. A través del pricing, por definición, digamos, va a establecer el precio. A través del marketing, si tú tienes un buen relato, le das mejores atributos, digamos, en el mensaje que le entregas al consumidor final, a tu prospecto, a tu potencial cliente, le subes el precio. Pero sin esto, sin los canales de distribución apropiados para tu producto y según la estrategia, cuáles son los objetivos que tú vas a tener como empresa, sin los canales de distribución no hay nada, no hay nada, ¿vale? Entonces, este video tiene que ver principalmente con el tema de los canales de distribución, porque a diferencia tal vez de lo que esperaba Alexis, digamos, con su comentario, no obedece solamente con técnicas de venta. Y en caso de técnicas de venta, yo tengo dos cursos. Ya está el curso Cómo ser un vendedor implacable, en donde tú como persona o como emprendedor te sirve, digamos, para poder negociar mejor, para poder vender tus productos, para poder exponer, ocupar lo irracional, digamos, del cerebro humano, digamos, para poder tú vender tus productos, sacar ventaja de eso, productos o servicios, sobre todo cuando se quiere vender caro. Mi curso es ideal para eso. Está el curso Internet Marketing Implacable también, para poder llegar a través del canal online, o sea, con eso, y también te da bastantes aspectos para poder venderlo de manera presencial. Pero la ventaja de ambos cursos, digamos, incluyendo el curso de importaciones, que también tengo, que es la base de este video, es que con los tres cursos puedes conversar conmigo. ¿Ya? Entonces, porque no todos tienen la misma estrategia. Esto que vamos a ver ahora te va a dar a ti la señal de por dónde puedes ir, digamos, para tu negocio cuando quieres vender de manera masiva. Pero cuando quieres ya aterrizarlo y hacer el bosquejo final, vas a tener que recurrir a alguien, seguramente con algo más de experiencia, con estudios al respecto, para poder linear, digamos, de manera eficiente qué es lo que vas a hacer, ¿ok? Entonces, en la parte de ventas, no es tanto para entender el tema de la venta masiva, no es necesariamente la técnica de venta, porque eso lo va a hacer la última persona, el último punto de contacto, digamos. Pero hay que llegar por muchos contactos, en muchas partes, a la gente para poder vender de manera masiva. Entonces, los canales de distribución son los que nos hacen
este trabajo, ya este alineamiento lo hace eso. Entonces, ¿cómo vamos a definir los canales de distribución? Va a ser prácticamente como el medio por el cual tu producto llega a los clientes. Ya el medio, el mecanismo, el proceso, como quieras llamarlo, pero va a ser tu forma de llegar al consumidor final, ¿ok? Tú tienes que llegar, aquí vamos a colocar el consumidor. Consumidor, y tú eres el emprendedor o el productor, vamos a colocar, o el importador. Porque insisto, esto te va a servir para productos importados, aterrizándolo, digamos, al video anterior, donde explicamos cómo financiar una importación con apalancamiento. Pero a la larga es el emprendedor, productor, importador, es un emprendedor igual, por lo menos para la gente que está centrado a esto. Es de las empresas grandes, esto ya lo tienen más que claro y tienen un equipo de pericos trabajando para eso. Ya yo hago mi trabajo para ustedes que son emprendedores como yo, ¿ok? Entonces, emprendedor o productor o importador, como quieras, tienes que llegar, ¿cierto? Con tus productos donde el consumidor. ¿Cuándo? Y aquí hay que entender dos conceptos del canal de distribución cuando es físico, ¿ya? Cuando es físico. Hay uno que es el canal directo, ¿ya? Los canales directos, que es prácticamente lo mismo que arriba. Aquí está el consumidor. Lo que haces tú cuando eres un canal directo es que tú eres el dueño de este canal. Prácticamente la venta va por venta directa, digamos, desde ti hacia el consumidor. Sin nadie entre medio. Ya eso lo haces tú. ¿Cómo? A través de distintas formas. O sea, cuando eres emprendedor, y aquí ese es el precio que hay que pagar. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre el que va a decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí porque es mucho trabajo. Y los que dicen que, bueno, aquí está la claridad, ¿cierto? Yo me voy a unir al 1%. No voy a hacer como el 99%. Yo voy a hacer lo que está aquí. Qué bueno que me lo mostraron alguna vez porque ahora entiendo cómo funciona. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Yo sí estoy dispuesto a pagar ese precio. Obviamente, si no estaría haciendo esto. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vender tú de manera directa, tú como emprendedor, digamos, o bien vas a tener tu propia fuerza de ventas, o bien vas a tener tu canal web, digamos, para poder vender? Pueden ser las tres formas, ¿ya? Porque hay mucha gente que empieza solo, obviamente, y va con tu producto y lo vas a ofrecer a distintas partes, ¿ya? Digamos, al consumidor final. Pones tu canal web, digamos, y puedes vender en tu página web los productos sin pasar con ningún intermediario. Bien, tú haces negocios, digamos, para la venta al por mayor, para que otros te lo compren. Bien, ya. Y están los canales indirectos. Una parte que se me va en canal directos es que tú como canal directo puedes tener tu local, como puedes tener tus propios locales en distintas partes, ¿ok? El tema para que sea directo es que es tuyo, es que tú tienes la prácticamente el control total de qué es lo que vendes y cómo se vende, así como también tienes toda la rentabilidad para ti. Ya no se está compartiendo la rentabilidad con algún intermediario, que es como lo vamos a ver a continuación, con los canales indirectos. Ya cuando hay canal indirecto, aquí pueden ocurrir dos cosas. Vamos a colocar la versión 1, que podría ser que tú se lo vendes al minorista. Tú se lo vendes al por mayor, al minorista, y el minorista lo lleva al consumidor final, ¿ya? Aquí tienes que tener tú dos estrategias de relato. Por eso es importante el marketing, porque tienes que tener algo atractivo para que este minorista ya te compre a ti al por mayor. O sea, por lo tanto, tiene que ser un producto conveniente por dos cosas. Uno, conveniente, porque el precio ya que tú le estás dando a este minorista es un precio el cual a él le resulta conveniente, porque el segundo atributo, a él va a llegar mucha gente a comprarle, ya, porque ese producto se está vendiendo, ese producto la gente lo quiere.
Entonces, siendo cumpliendo esas dos reglas, es atractivo para un minorista. Pero tú tienes que encargarte de la publicidad, del marketing, del relato, el mensaje, la propuesta de valor, tanto para el minorista como para el consumidor final, siempre en todos los casos, ¿ya? Que la gente sepa, el consumidor, aunque no, tú no se lo vendas directo, tiene que saber que el producto es algo que quiere, ¿ok? Tiene que saber que es el producto, que es el producto que le soluciona su problema, que es el producto que le resuelve o le hace la vida más sencilla, le hace la vida mejor, ¿ok? Entonces, estrategia de precios, pricing, para el minorista, para que tú le vendas al minorista y para que el minorista le venda también, pensando en él, le venda al consumidor final. Y otro canal indirecto, vamos a colocarse ahí, dos, es que tu producto. ¿Se alcanza a ver todavía? Sí, me voy a quedar para una línea más. A ver, alguien está escribiendo. José González dice: ¿cómo puedo importar? Soy vendedor y tengo mi negocio propio, pero quiero importar. ¿Acá abajo o arriba? Depende de en qué dispositivo lo estás viendo. Está el enlace, José, para el curso de importaciones. Ya con eso está el curso donde no solamente aprendes a importar, sino que además te ayudo a hacer las cosas de manera segura, porque validamos los proveedores, revisamos la documentación, vemos el caso particular. Del negocio que tú quieres hacer, ¿ok? Ahí está la respuesta a eso. Y aquí Gonzalo Quital llama a Roberto. Por ahí en alguna parte va a aparecer Roberto entonces. Vale, ya queda una línea. Canal indirecto 2 es que tú le vendes. La línea más corta aquí. O mejor dicho, entre tú y el consumidor final va a estar un mayorista. Ese mayorista le vende al retail o al minorista. Y el minorista le vende al consumidor final. ¿Vale? Ya hay dos eslabones entre medio. Esto es ya obviamente para una producción enorme, una importación más grande tal vez. A pesar de que se puede hacer, se podría hacer con cosas más chicas si es que tú tienes la disposición de pagar el precio para hacerlo. Pagar el precio no me refiero en plata, sino que en tiempo, en gestión, en elaboración de procesos, en conversaciones, etcétera. ¿Ya? Porque si tú le vendes a un mayorista, tiene que ser atractivo para este mayorista venderle a los minoristas, es decir, al comerciante, digamos, a la persona que va a tener el contacto con el consumidor final. O sea, para toda esta línea tiene que ser conveniente, por lo tanto, tu estrategia de pricing tiene que considerar ambas cosas sin que tú pierdas rentabilidad. Ahora, ¿cuál es digamos, la consideración de esta parte, digamos, de este modelo por lo menos, ya, es que aquí tú vas a tener una rentabilidad mayor por producto? Cuando tú llegas directo al consumidor, vas a tener una rentabilidad mayor por producto, pero vas a vender menor cantidad. A medida que tú vas aumentando la cantidad que vendes, porque ya le vendes a un directo a un minorista, o después le vendes a un mayorista, ya, y después a un minorista, es que vas a tener una rentabilidad menor por producto, pero un volumen mucho mayor. Tu modelo de negocio va cambiando a ser tú un productor mayorista, digamos, y tienes que apuntar a vender al volumen mucho. ¿Qué implica vender mucho? Implica que tal vez el mismo capital. No, lo vamos a dejar como el capital porque va a sonar más, digamos, la matemática tendría que ser muy grande para el caso de un emprendedor. Pero a la inversión que se haga para vender así de rápido, digamos, la vas a dar vuelta más rápido también. Es decir, una inversión, vas a hacer una rotación de inventario más rápida y a pesar de que los márgenes sean menores, al ser la venta mayor y vender más rápido, lo más probable es que hagas caja también de manera más rápida. Esto, por lo general, es el modelo de la gente que tiene campo, ¿ya? El que vende lechuga, el que produce la lechuga, se la vende a un tipo que va con un camión. Ese tipo que va con el camión es el que después llega, en el caso de Santiago, por ejemplo, a Lo Valledor, y en Lo Valledor llega el minorista que es el amigo, el comerciante de la feria, digamos que después se lo vende a la señora en la feria. Es el mismo proceso. Entonces, este gallo que está acá, que sería el dueño del campo, por decirlo de alguna forma, te está vendiendo una hectárea completa, 2 o 3 hectáreas de lechuga. Está ganando poco por cada una, pero mucho por el volumen. Y se desprende de inventario rápidamente, lo cual le permite, bueno, en el caso del campo es un poco más complicado porque tiene distintos, el uso del suelo te permite hacer distintas plantaciones y cada plantación tiene distintos tiempos. Pero en el caso de productos importados, va a depender de qué tan hábil seas tú para programarte
con la compra para satisfacer nuevamente el stock para la demanda que vas a tener con estos tratos que hiciste con esta gente, ¿ok? Entonces, si van saliendo dudas de la gente que está viendo ahora, no tengan temor a colocarme su comentario ahí, ¿vale? Y las personas que están viendo este video en YouTube pueden dejar su consulta, su comentario bajo la descripción del video, y encantado también les voy respondiendo más adelante, no hay ningún problema. Bien, hice esta invitación a dejar el comentario y se me fue para la parte para donde iba. Bueno, cuando eres importador, dijimos, cierto, que tú puedes retornar, va a depender de tu habilidad para rellenar el stock nuevamente. Ya si tienes manejo financiero, digamos, o el mismo apalancamiento, estás viendo, quizás estás sacando una tirada de productos, digamos, que importaste muy rápido, tal vez haces apalancamiento para traer otra, después con la primera devuelves la plata anterior y ya hiciste crecer tu plata. Ahora, distinto es si tú eres productor. Si eres fabricante, por ejemplo, de algún producto de fabricación nacional, que tal vez para vender este modelo te sacas todo el stock de encima, no vas a poder cumplir con un nuevo stock rápidamente, porque se tiene que fabricar, hay un proceso de fabricación. Todo ese timing, digamos, es la evaluación de proyectos también que haces al interior de tu empresa, para poder determinar cuál, digamos, es el tiempo en el cual tú vas a poder cumplir para fabricar, para comprar, y con eso puedes proyectar tanto las ventas, digamos, como los costos. El asunto está en que las conversaciones que tú tienes que tener como emprendedor para poder vender de forma masiva, ya son para poder adquirir, o las conversaciones y las gestiones, para poder adquirir estos personajes dentro de la línea. Ya, por ejemplo, si tú eres el emprendedor, tienes tu canal directo y vendes de manera directa, porque de hecho aquí este minorista también lo podemos reemplazar por un broker, un broker o un comisionista, como quieras. Ya con un personaje intermedio, como canal indirecto, digamos, ¿vale? Para llegar acá mismo donde el consumidor. Si eres canal directo, tú puedes entrenar tu fuerza de venta, hacerte cargo, digamos, de tener un equipo de gente propia tuya que se encargue de llegar a distintos puntos de contacto para poder vender, o bien tener tus locales, muchos locales, ¿cierto? Para poder vender tus productos ahí. Son tus puntos de contacto con el cliente final. Ya, es tu gestión, digamos, la que tú puedes hacer. Pero en el caso de tener un canal indirecto, que sea con un comisionista, con un minorista, ya que son personas, por ejemplo, un comisionista, tú tienes tu pack de productos y le pides a esta persona, o haces un acuerdo con él que a través de una comisión, él los vende, digamos, tú le pagas esa comisión o te retorna, digamos, la diferencia de lo que vendió. Ahí el modelo lo puedes establecer tú, pero va a ser responsabilidad de esas personas poder venderlos, ¿vale? Y va a ser responsable, porque cuando tú eres el dueño de los productos que vas a sacar a la venta, tú les puedes colocar metas. O sea, compadre, usted quiere trabajar conmigo siendo comisionista, bien, pero si usted vende menos de, no sé, 1000 unidades en el mes, no va a tener acceso a una segunda maleta, digamos, una segunda carga, una segunda tirada de productos. ¿Por qué? Porque eso está atrasando la venta, porque hay otros comisionistas que venden mucho más rápido, prefiero trabajar con ellos, y tú colocas la presión ahí. La gente de repente se nubla y no piensa, digamos, en cuáles son las alternativas para poder incentivar que se venda rápido. Esa es una, que es coercitiva, y la otra para incentivar es que si el tipo vende, por ejemplo, tú le pasaste 100 productos y los vende en un X periodo de tiempo, o les colocas un incentivo por tramos de tiempo, lo vende en 10 días, tú le pagas una comisión X, le pagas, si lo vende en 8 días, una comisión X más 1, si lo vende en 5 días, una comisión X más 5 o X por 2, como tú quieras. Puedes establecer un plan para venderles a ellos, ¿entiendes? Entonces tú puedes manejar también aquí en esta línea de vender a través de un comisionista, de gente que distribuya por ti, pero que no tengas necesariamente compromisos laborales con ellos, ya, porque tú también les podrías pedir a ellos que se transformen en minoristas, digamos, itinerantes, ya, o en terreno, para que puedan vender los productos. No hay ningún problema, tú también se lo puedes exigir. Si esto está bien hecho, si hay encaje de mercado, para cualquier persona va a ser atractivo vender tu producto. Tú tienes que preocuparte de traer las cosas que corresponden y que sea atractivo para ellos venderlo.
En el caso de acá abajo, cuando tratas con otra empresa o con otro comerciante y defines el precio también, puedes hacer tú mismo como emprendedor o como emprendedora, de ir a conversar con minoristas, hacer publicidad para atraer minoristas, para atraer gente que quiera armar su propio negocio. Por ejemplo, tú traes productos como los mismos cepillos de dientes que vimos ahí. Si tú compruebas, digamos, la tendencia que el tema se está vendiendo, hay gente que a lo mejor lo va a querer vender y tú puedes colocar la publicidad, se vende, paga el por mayor y los vas a visitar tú o ellos te van a comprar. Como sea, ellos van a estar recibiendo, digamos, la noticia de que el producto existe, que el producto se vende y lo pueden vender por ti. O sea, se transforman en distribuidores. Y en el caso del mayorista, algo también similar. Ah, perdón. Pero esa conversión la puedes hacer tú, como también puedes ocupar una fuerza de ventas para eso. Una fuerza de ventas ocupada de distintas formas. Hay venta en terreno que van uno a uno, o también puedes tener lo que se conoce como un ejecutivo de cuentas. ¿Qué es lo que es un ejecutivo de cuentas? Él maneja una cartera de minoristas, por ejemplo, o también puede ser después una cartera de mayoristas, en donde él se encarga de que ellos vayan comprando, vayan sabiendo los tiempos, vaya informando al cliente sobre nuevas oportunidades de negocio, de productos que tú vas a traer, etcétera. Lo puedes hacer tú, como lo puede hacer este ejecutivo de cuenta, o lo pueden hacer ejecutivos de venta en terreno, ¿ok? ¿De qué va a depender eso? Por lo general, una persona que los que trabajamos en ventas, por lo general trabajamos por el mínimo. O sea, algo que a ti. Yo entiendo que las relaciones laborales, digamos, no son lo que quiere un emprendedor, ya que tiene muchos compromisos. Pero si quieres expandirte y quieres crecer, no todas las cosas las vas a poder hacer tú, ¿ok? No todo lo vas a poder hacer tú. Considerando eso, tener a una persona que trabaje en ventas, por lo general están con un sueldo mayormente variable, salvo que ya demuestre sus condiciones y pueda negociar contigo un sueldo base mayor en el tiempo. Pero en un principio casi siempre es un sueldo mínimo más un incentivo fuerte, un esquema variable fuerte basado en comisiones, ¿cierto? Y el esquema que a mí me gusta, que hay un video por ahí basado en productividad, que el tipo se mantenga vendiendo prácticamente todos los días del mes, todas las horas del día, ¿ok? Tú puedes hacer eso con ellos, en ambos casos, tanto como ejecutivo de cuenta, así como como ejecutivo de venta en territorio, ya que tú le asignas, ya viejo, tú vas a estar a cargo de la zona oriente, tú vas a estar a cargo de la zona poniente, tú vas a estar a cargo de la zona sur, de la zona norte. Todo eso se maneja, todo ese tipo de cosas son las que converso con la gente cuando tomo algunos de mis cursos que contienen asesoría. Porque esos lineamientos, la gente de repente no tiene por qué ocurrirse a todo el mundo, digamos, para eso somos los asesores, ¿ok? Y si es mayorista, bueno, el tratamiento prácticamente similar, conseguir la mayor cantidad de mayoristas por tu cuenta o bien también con personas que estén encargadas de eso, donde le puedes pagar una comisión mayor. Por ejemplo, el ejecutivo de cuentas que tú tengas para captar mayorista o minorista va a ser un tipo que podría ganar muy buenas comisiones, porque él te va a traer un cliente que va a comprar mucho. Entonces esa persona va a estar motivada para trabajar por ti. Y esa persona que está motivada para trabajar por ti va a permitir que tu negocio escale y puedas vender de forma masiva. ¿Ya? Eso es lo que se nubla mucho, que no se entiende el concepto de cómo escalar esto. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en uno de los videos anteriores un dicho de, no me acuerdo si era Rockefeller, parece, que decía que él prefiere ocupar el 1% del esfuerzo de 100 hombres que el 100% de su propio esfuerzo? De esto se trata. Para poder hacer cosas de manera masiva, llegar a un alto número de consumidores, para tener una buena cantidad de ventas, hay que escalarlo a través de otras personas o bien de otros medios tecnológicos. Y a esto es lo que yo me refería, digamos, con hacer la pega antes de hacer un ejercicio de apalancamiento. Si tú empezaste con tu negocio y empiezas a tener las conversaciones, oye, ¿sabe qué? Yo tengo mi local o tengo mi tienda online. Una forma, discúlpenme, antes de eso, una forma de también llegar directo a clientes teniendo el canal online, ¿ya? Es otro canal de distribución online, pero es un tipo de forma de venta directa en todo caso también. Tú vas conversando, sabes que tengo este producto, está yendo bien, te interesaría venderlo a ti al por mayor, yo tengo tal margen de rentabilidad, obviamente yo voy a tener también una rentabilidad por importarlo, pero tú también vas a tener una rentabilidad importante por sacarlo al mercado, digamos, al consumidor. ¿Te parece? Y tú vas generando acuerdos con mucha gente. Entonces, cuando llega el momento de hacer ese negocio, de hacer ese apalancamiento, ya como vimos en el video anterior, de hacer una compra grande, tú le puedes pedir a la gente también la cobertura
digamos, de la compra inicial. No hay ningún motivo para que tú no puedas negociar con otro comerciante que te abone un 30% de la compra que se va a hacer. Se pueden hacer acuerdos por escrito, ante notario, con un abogado, como quieras, pero lo puedes dejar establecido, porque te van a permitir cubrir a ti una operación grande en donde vas a ganar mucho. Entonces, ese es el precio de tener que hacer tal vez esa gestión, esa conversación, ese papeleo. Eso es lo que hace el 1%. Lo que hace el 99% dice, mira esto, dice, no, ¿sabes quién? No, mucho, mucho trabajo. No, 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 esto no es para mí. Mejor espero mi sueldo a fin de mes. Entonces hay que ver si es que tú puedes pasar de tener un ingreso por venta, o mejor dicho, un ingreso familiar, no sé, el ingreso de tu casa, de tu familia, de 500 lucas, a pasar a tener 5 millones de pesos, 50 millones de pesos, 500 millones de pesos. Eso es escalar, pero escalar ocupando estas reglas. Porque cuando tú haces estas conversaciones previas, tú ya puedes empezar a estimar la demanda que puedes tener. Si sabes que tu producto se vende y que podría, tienes, tuviste un modelo exitoso con tu producto dentro de tu zona, ya, imaginemos que tú estás en una parte de Santiago, en la capital, o estás en una parte en provincia. Efectivamente, si te fue bien ahí y tienes un buen modelo, lo podrías tal vez documentar cuál es el procedimiento y eso replicarlo en otras partes y tú escalas. Escalas el mecanismo, escalas, digamos, en función de cuál sería la mejor estrategia para que todos ganen. A lo mejor no siempre va a ser conveniente que pase de ti a un mayorista y después a un minorista, porque a lo mejor las rentabilidades para cada uno no van a ser atractivas. Habría que ver, explotar esto. Pero como toda cosa en los negocios, como todo, no existe una fórmula única. El emprendedor, sobre todo el que después se va a transformar en empresario, va a probar los distintos canales de marketing, las distintas alternativas de pricing, ¿cierto? Y los distintos canales de distribución para saber cuál es el más eficiente para llegar a su gente, ¿vale? Lo que no se puede transar en ningún caso es el encaje de mercado, que el producto que se va a vender sea un producto que no va a quedar en stock, digamos, en el estante juntando tierra o en una bodega juntando tierra, echándose a perder por el frío, por el calor o por la humedad, sino que sea algo que se va a vender y que va a permitir que se recupere la inversión. Alguien nos saluda aquí. Omar Núñez dice, saludos, Ricardo. Aquí vamos a colocar el mensaje. Saludos también, Omar. Muchas gracias por estar aquí viendo este video. Bien, los que están viendo el video pueden compartirlo, ¿cierto? A mucha gente le va a servir porque estas nociones no están claras. Esta es la parte que va desde que el producto llegó hacia ti, ¿ya? La parte de importación es parte de un curso que está. Ustedes pueden ver ahí el enlace, digamos, arriba o abajo en la descripción del video. Pero la parte para adelante, para poder llegar al consumidor y poder venderla, en cuanto a una forma masiva, esta es la forma, a través de los canales de distribución. Partir un negocio pensando en los puntos de contacto, ya sean online por un lado, que eso hay harto material. En mi curso de importaciones se centra en eso, porque por lo general un vendedor o un emprendedor, mejor dicho, no tiene los recursos para inicialmente centrarse en contratar más gente, sino que tiene que hacer la gestión él. El canal online es lo más económico y eficiente porque llega a muchas personas. Pero para vender de forma masiva, sin grandes recursos, digamos, de inversión en marketing digital, aquí hay que empezar a explotarlo de esta manera. O sea, si va a crecer el capital, también tiene que crecer el esfuerzo, obviamente, tiene que crecer la gestión, las horas de dedicación, un poco de sudor. Después llega el tiempo en que las cosas se empiezan a hacer más simples y tal vez un proceso que esté bien aceitadito, bien documentado, funcionando bien, tú ya puedes empezar a colocar personas a cargo, empezar a explotar ya de las 8 habilidades, acuérdate, tu liderazgo, desarrollar tu liderazgo para colocar personas a cargo de distintas tareas y tú puedas ya ocupar tus tiempos para otra planificación, una nueva estrategia, la mejora de las cosas que ya tienes, o bien expandir tu negocio, ya sea con más sucursales o con otro negocio, otras alternativas. Así va funcionando esto, así va escalando. Esta es la forma de vender de manera masiva, digamos, con los canales de distribución. Y cuando ya el punto persona a persona, ya sea como B2B o B2C, ya de negocio a cliente o de negocio a negocio, ahí entran las técnicas de venta, digamos, y para eso hay material. Los cursos están diseñados para que cualquier persona pueda vender, ya ocupando las falencias,
de la propia del ser humano, que todos tenemos, digamos. El cerebro a nosotros nos engaña para bien y para mal, digamos, ¿ya? Y cuando nos engaña para mal, efectivamente es cuando se toman decisiones rápidas, digamos, que son las que más se ocupan en las ventas. Eso lo puedes aprender en mi curso, cómo ser un vendedor implacable, así como también en el curso con Internet Marketing Implacable para vender online, ¿ok? ¿Qué más hay? Rodrigo Medina también saluda, dice: saludos, profesor. Rodrigo, aquí Rodrigo es un alumno reciente, si mal no recuerdo, digamos, de mi curso de importaciones. Saludos, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. Bien, antes de despedirme, ¿cierto? Como siempre, les encargo, si están viendo este video en Facebook, compártelo para que lo vea alguien más adelante. Y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete primero que todo. Lo único que te pido, un dedito para arriba. En la suscripción te va a servir después porque hay más material como este, tanto grabado como los que vendrán después. Bien, información para contactarse conmigo está en la descripción del video arriba, dependiendo de la aplicación en que lo estés viendo, y los cursos están disponibles para atenderte también cuando lo desees, sobre todo los que quieren importar y hacer las cosas bien y crecer y salir de la rueda, salir de la máquina de aquellos que dicen basta, no quiero más. Acuérdense que nadie lo va a hacer por nosotros, somos nosotros los responsables de nuestro futuro y el de nuestra familia, ¿ok? Bien, muchachos, se los agradezco una vez más y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.